There was an idea to bring together a group of remarkable people to see if we could become something more. So when they needed us, we could fight the battles that they never could. Okay, I'm sorry, I'm a little bit excited. This is gonna be my video about Infinity War trailer, and yes, I just realized that I'm talking in English. By the way, I will be making videos in English, so now you know. Anyways, mi gente, hoy es el gran día. Hoy Marvel por fin nos dio el primer teaser trailer de Infinity War, y para hacer un teaser trailer, nos dio bastante. El tráiler comienza pues con esta escena de un planeta que no sabemos cuál es. También vemos unas escenas de Tony y de Spider-Man en un lugar que tiene prácticamente la misma paleta de colores del planeta, así que puedo suponer que están en este planeta. Probablemente sea un lugar donde Thanos esté haciendo de las suyas, ¿sabes, no? Buscando sus gemas y todas estas cosas. Vemos esta escena donde sale Tony Stark como llorando o como hablando con alguien. Esto me recuerda, y esto tiene que ver con la escena que nosotros vimos en el tráiler que se había filtrado hace unos meses atrás en el Comic-Con, donde él salía como que hablando con Spider-Man. De hecho, en las otras escenas que vemos como Thanos está peleando con Spider-Man, o sea, como que se agarran a golpes, y es en el mismo lugar donde está Tony. El tráiler sigue y vemos como una especie de portal o de puerta, así como decirlo, Stargate, que está en Manhattan. Vemos como sale pues Bruce Banner. Pareciera como que fuera cuando ya llegó a la Tierra, porque acuérdense que para los que vieron Thor Ragnarok todo el mundo sabe dónde estaba. Y vemos esta nave en Nueva York. Vemos como Peter Parker se da cuenta. Y vemos también como Tony y Doctor Strange se dan cuenta pues de esta invasión que está empezando. También pues vemos la toma donde sale Evil Loki, como siempre, haciendo de la suya, dándole el tercer acto a Thanos. Vemos ya después entonces el money shot, donde sale obviamente Thanos llegando a un lugar, puede ser llegando a la Tierra o llegando a otro planeta. Después de esto vemos el Iron Suit de Spider-Man, que se ve brutal, se ve super cool. Yo creo que tengo una teoría, y esto es una teoría mía, esto yo no sé nada. Para mí que esto pasa al principio de la película, y de alguna manera Spider-Man y Tony, Iron Man, son como arrastrados a través del portal para otro planeta, que es entonces el planeta que vemos al principio y donde tienen la pelea con Thanos. ¿Por qué lo digo? Porque no veo a más nadie ahí, y creo que, bueno, sí hay otras personas allí. Lo que pasa es que no lo han presentado en este tráiler, pero en el tráiler que se había filtrado, me parece que también sale Doctor Strange, que esto support the idea que les estoy dando. Como ellos estaban juntos en Nueva York, esto está pasando en Nueva York, para mí que, o a menos que hayan destruido todo Nueva York y sea la destrucción del mundo, y entonces el mundo ya esté todo vuelto leña, no sé, eso es una teoría mía. También vemos pues cómo sale Black Panther hablando pues de las cosas que hay que hacer para defender la Tierra, y sugiriendo que le den un escudo a Capitán América. Aquí es donde vemos a Capitán América, que muy heroicamente tratan como de hacerle algo, le tiran una lanza, me imagino que de la gente de Thanos, le tiran una lanza y él muy heroicamente la agarra, la apaña. Como diciendo, I mean, son, I'm Captain America, son, so back off, you know. Después de esto vemos todo este poco de escenas súper sólidas, donde sale Scarlett, donde sale Natasha peleando, donde sale Capitán América peleando, donde sale el Hulkbuster. Creo que Hulk va a usar el Hulkbuster. Y vemos pues el último shot ese que hacen, donde sale War Machine, donde sale Falcon, donde sale Capitán América, donde sale
Black Panther, donde sale The Winter Soldier, que lo han tenido que haber despertado porque si recuerdan en Civil War él lo pusieron a dormir. Y salen todos estos, pues, todos ellos enfrentando la amenaza de, obviamente, de Thanos. Y al final también vemos una escena de Thor, como una especie de dispositivo, no sé, habría que ver qué es lo que está haciendo, lo vemos con el parche. Y lo vemos al final también encontrándose, pues, con los Guardianes de la Galaxia, Star-Lord y su gente. Así que realmente, pues, estoy muy emocionada. Acuérdense que esto es un teaser trailer. Es solamente un teaser. Ahora Marvel va a empezar a sacar todo el mercadeo fuerte. Me imagino que como en unos 2 meses tiran otro trailer más. Estamos aquí, estamos en noviembre, final de noviembre. Y la película va a ser estrenada en mayo, noviembre, diciembre, enero, como para febrero. Justo antes, más o menos, del estreno de Black Panther, van a empezar a sacar más trailer de Infinity War. Estoy súper segura. Y nada, hablándoles un poquito sobre lo que está pasando en el mundo de Marvel, es bastante emocionante porque, como lo dice el trailer y como lo dijeron en el teaser de ayer, un trailer también de ayer que hicieron de los fans, todo lo que ellos han hecho ha sido dirigido para este momento. Y esto es lo que da paso al nuevo mundo de Marvel que va a venir después de Infinity War. Es un poco triste porque obviamente van a pasar muchas cosas que de repente no nos vamos a esperar, muchas muertes y muchas cosas, o probablemente no, quién sabe. Pero es increíble, ayer yo estaba viendo todas las películas de Marvel y de verdad algo que no ha hecho DC Comics, que lo ha hecho muy bien Marvel, es preparar su universo. Y la manera como ellos lo hicieron, whether si las películas están buenas o malas, que por lo regular todas las películas de Marvel son muy buenas. Ayer recordé que me gusta muchísimo The Incredible Hulk. Lástima que cambiaron al actor. No quiero decir que Mark Ruffalo sea malo. Mark Ruffalo es muy bueno, pero me gusta bastante Edward Norton como Hulk. Anyways, ellos han sabido preparar los personajes para enfrentarlos a la culminación. Yo estuve hablando en un video anterior sobre esto que había hecho DC, de que de repente ponía las cosas too soon. Es una cosa que yo, es una crítica que le tengo a DC. Tú no puedes como sacar todos tus big guns de una vez. Por eso es que yo siento de que ellos cambiaron el rumbo que tenía DC de presentar a Darkseid, lo quitaron. Me parece una buena move, pero eso es lo que sí ha hecho Marvel muy bien. Y ha sabido desarrollar muy bien a sus personajes. La verdad es que es muy emocionante lo que se está viviendo ahorita mismo. Es muy emocionante todo este mundo que han creado. Lastimosamente, por asuntos de propiedad, de quién tiene los ¿cómo es? Las propiedades de tal y tal, de tales personajes. Llegaron personajes muy tarde, como Spider-Man. Me hubiera gustado ver a este Spider-Man desarrollarse más. Hubo muchos reboots de Spider-Man. Lamentablemente no pudieron meter el elemento de los X-Men, porque en Infinity War sí salen algunos X-Men. En el cómic, pero dentro de todo, porque no todo puede ser exactamente igual a los cómics, dentro de todo está demasiado bien. Estoy bien, bien, bien emocionada con esta película que va a ser estrenada en mayo. Vienen muchas cosas sólidas en Marvel también después de esto, así que nada más nos queda esperar otros trailers. Y los invito a ver el trailer de Infinity War, porque está muy bueno. Y eso era todo. Para los nuevos, por favor, no olviden suscribirse. Tengo contenido nuevo cada semana, cada día, más, cada 2 días, cada semana, cada día, cada vez que puedo, cada vez que me emociono, cada vez que hago un video, lo subo. Y les agradezco por todo el apoyo que me han estado brindando. Estoy creciendo bastante en YouTube. Quiero seguir creciendo. Así que muchas gracias por todo el apoyo. A los nuevos, recuerden suscribirse y nos vemos en el cine. Hasta luego.